Muy buenas a todos, gente. En el día de hoy os traigo un nuevo reto al canal. Me lo habíais pedido bastante en los comentarios. Es uno de los desafíos que todavía no he completado de BitLife y efectivamente vamos a hacer el reto de la loca de los gatos. Como podéis ver, ahí están las normas. Tenemos que ser chica, tener más de 15 gatos, más de 5 gatos con locura, 5 tipos de gato distintos y también ir al veterinario con todos en el mismo año. Vamos a ver qué tal sale. Supuestamente estas son las normas según vosotros, así que vamos a darle. Esperemos que salga bien. Vamos a hacer esta partida con Emily y si queréis que haga más retos, por supuesto, en BitLife, dejad vuestro like, suscribiros y decidme en los comentarios cuál queréis que sea el próximo reto del canal. Dicho esto, comenzamos nuestra nueva vida. Vale, con 0 años supuestamente creo que no podemos hacer gran cosa. Tendremos que empezar a crecer, tener alguna que otra amistad, nuestras estadísticas están todas en verde, no está mal del todo y creo que voy a necesitar bastante dinero para poder comprar una buena casa y que en general los gatos también estén bien, así que los primeros añitos simplemente vamos subiendo de edad, si pasa algo importante os lo comento y vamos a ello. Perfecto, hemos tenido un hermanito y empezamos la escuela, así que aceptamos. A todo esto yo creo que si vamos a actividades efectivamente ya me sale el apartado de mascotas, no sé hasta qué punto mis padres me pueden ayudar ya, pero vamos a ir al refugio de animales primero de todo, a ver si podemos. Y por ejemplo, a ver, vamos a buscar a Abby, gato callejero. Entiendo, vamos a probar a ver si se puede. Suplicar a tu madre adoptarla. Tiene muy poca locura, ¿eh? Y por otro lado, sí, tiene que ser esta, ¿no? No veo mucho más gato, perro, conejo. Vale, vamos a ver si nuestra madre nos hace casito. Mi madre se ha negado, vale, esto va a ser una partida de esas complicadas, tendremos que ser mayores de edad a lo mejor para conseguir nuestra primera mascotita, pero bueno, de momento seguimos pasando edad. Empezamos bachillerato y me dejan unirme a una actividad extraescolar, podremos ser, yo que sé, futbolistas de élite o algo de élite y la loca de los gatos a la vez. Vamos a ver qué ofrece mi centro educativo, puede ser bastante interesante. Nos podemos unir al equipo de baloncesto, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, va. Hemos aprobado, hemos pasado y efectivamente seguimos pasando de edad, aunque vamos a intentar una última vez, a ver si cuela intentar pues ir al refugio de animales. Mira, un gatito de 2 añitos, locura máxima. Vale, esto es súper importante si conseguimos esta gatita, porque ya cumpliríamos como el primer paso de tener uno de los 5 gatos con locura máxima. Por favor, mamá, dime que sí. La respuesta es no. Nah, mi madre no quiere mascotas, gente. Hay que irse de esta casa. Vámonos ya, por favor. Perfecto. Hemos aprobado el examen de conducir y nuestra madre nos va a dar un coche. No quiere tener un lindo gatito, pero un coche Ford Mustang rosa. Sí, lo aceptamos, eso sí. Llegamos a los 18 y hay que elegir algo. Ha recibido una beca deportiva para jugar al baloncesto en la universidad. Ojito, ¿eh? Vale, a ver, hay que elegir algo interesante. Marketing, la verdad que no me desagrada, ¿eh? Vamos a ir a marketing, ya que es la primera opción. Y la beca, así que vamos a ello, aceptamos y comenzamos. De hecho, mira, acabamos de conseguir otro logro del juego. Vale, y nos hemos graduado. Has completado 4 temporadas jugando al baloncesto a nivel universitario y ahora tienes la oportunidad de presentarte para el draft profesional. Gente, que vamos a ser jugadores de baloncesto, no me lo puedo creer. ¿Me presento o no? ¿Futuro? Perfecto. Sí, sí, yo me presento. El Minnesota Cats. No te puedo creer. Minnesota Gatos. No me lo puedo creer. Ni he hecho apuesta, gente. Nos ha elegido literalmente un equipo que tiene gato en su nombre. Te ha seleccionado en la segunda ronda. Vale, pues bueno, gente, somos jugadoras profesionales. Vamos a ganar un montón de dinero. Y bueno, no sé qué decir, gente, no me esperaba esto. Decidme en los comentarios si alguna vez os ha pasado algo tan random. Si habéis logrado también completar este reto, que os dejaré un corazoncito en vuestros comentarios. Pero definitivamente esto está siendo muy raro. Es una de las partidas más randoms que he jugado muchísimo tiempo. Vamos a aceptarlo. Y ahí está, sí, sí, manos a la obra, gente. Somos famosos, ¿qué está pasando? Lamentablemente nuestra, bueno, tía Wang, vamos a enterrarla, ahí está. Y hemos heredado más dinero, bueno, gente, ¿esto qué es? Tu compañero de equipo te confía que ha estado haciendo apuestas deportivas. No, 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 no. Nos hemos lesionado en nuestro primer partido. Vamos a ir, al quirófano es muy fuerte. Ya, jugar no, jugar no. Seguir jugando, jugar pero con cuidado. No, es que esto mucho dolor, ¿eh? Vamos a ir al fisio o algo, yo que sé. Te has perdido 64 de los 82 partidos por lesión. Madre mía. Y encima nos van a hacer una prueba. Vale, vamos a proporcionar esto. Y por fin tenemos un momento de calma. Vamos a empezar. Ah, primero nos vamos a comprar una casa. Una tremenda casa si es posible. Aunque a lo mejor me espero, me va a esperar. Refugio de animales. Y vamos a buscar alguna gatita. Por ejemplo, por aquí hay más. Sí, esta de 2 añitos. La adoptamos. Perfecto.
Le vamos a poner el nombre de Abby, efectivamente. Y podemos volver a pillar otra al mismo año. A ver, adoptamos. Sí, sí, vale. Vamos a ver, se va a llamar Abby también. Las vamos a llamar a todos igual. No, no, pero justo ha salido el mismo nombre. Vale, vamos a intentar ver cuántos podemos adoptar de uno. Y también tengo que mirarlo en qué tipo de gato es y demás, porque necesito 5 tipos diferentes. Gato atigrado. Ninguno tiene locura, ¿eh? De momento no lo estamos haciendo muy bien. También se va a llamar Abby. Tenemos 3 gatos que se llaman igual, gente. Dios mío, ¿esto qué es? Vale, y creo que aquí tenemos otro gato. Este tampoco tiene locura. Vale, no hay espacio. Necesita más espacio si quieres tener más mascotas. Vale, ha llegado el momento de buscar una nueva casa. Vamos a una agencia inmobiliaria y podríamos pillar esta de por aquí. Es una locura, ¿no? 6 habitaciones, 4 baños. Pagamos en efectivo. He estado un poco pocho, ¿eh? Pero va, pagamos en efectivo. Sí, sí, estamos literalmente en el dólar. Así que sí, nos hemos quedado bastante pobres. Pero bueno, con un año más de baloncesto, iba a decir fútbol, de baloncesto, yo creo que estamos bien. A todo esto, miro a ver si podemos pillar algún gatito más. Y avanzamos un año. Podemos comprar gato. Uf, es que este es God. Pero claro, comprar está mal, gente. Siempre adopten. Pero claro, para el reto, por ejemplo, este es perfecto. O sea, nos cumple literalmente 3 cosas. Que es un gato, locura máxima y que es otro tipo de gato. Así que para el gameplay vamos a hacer una excepción. Pero jamás hagan esto, gente, ¿eh? Venga, me la voy a jugar, pero jamás hagan esto. Y de hecho, vamos a volver a nuestro refugio de animales. A ver si hay algo que nos interese. Vale, tenemos a otra gatita. La adoptamos, perfecto. Me gustaría saber si hay algún apartado donde ver todos los gatos que tengo actualmente, porque he perdido la cuenta, no os voy a mentir. Vale, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 gatitos. Este es el que teníamos cuando éramos chiquitos, que lamentablemente ya falleció. Tenemos 5 gatitos. Vale, asumo que son distintos. O sea, este es distinto a este y distinto a este. Vale, el problema principal es que los añitos, ¿no? Este, por ejemplo, tiene 2 añitos, pero claro, este también tiene 2, no está mal. Este tiene 9. Vamos a pasar un año, pero esto lo tenemos que hacer rápido, yo creo. A todo esto, nuestra carrera deportiva también sigue. Contacto con los fans. Un fan enrabietado se acerca a ti después de un partido decepcionante y te dice que ha perdido en su liga virtual de baloncesto por tu horrible actuación. No le vamos a hacer ni caso, me da igual. Durante un partido te das cuenta que tu compañero de equipo está mirando al vacío cada 2x3. Hombre, llamamos un poco la atención. Espabilen, por favor. Ahí está. Hemos acabado la segunda temporada. Hemos quedado quintos. No está mal del todo, yo creo. Y nuestro entrenador ha dicho que vayamos a su despacho. Uf. Dice que tienes que dejar de comportarte como Robin y empezar a comportarte como Batman. Vale, podemos exigir el traspaso. Me voy, gente. Me he enfadado. No me siento bien en este equipo. Los fans me critican, me lesiono, el entrenador me dice estas tonterías. Nos vamos a otro equipo. Este gameplay tiene de todo, gente. Me voy. Tu equipo te ha traspasado al New York Rats. Ah, pero era el Cats antes. A lo mejor la hemos liado. Me tendría que haber quedado en el equipo de los Cats. Bueno, no pasa nada, gente. Nuestro objetivo sigue siendo el de los gatos, pero guau, es que el otro tenía un nombre God, ¿eh? Vale, aceptamos el cambio, aceptamos el cambio. Y manos a la obra. Perfecto, a todo esto seguimos con nuestros gatitos. Vamos al refugio de nuevo. Y a ver qué tenemos por aquí. Un gato callejero. Un gato sabana. Este no lo tenemos, este lo queremos sí o sí. Nos faltan... Oh, necesita más espacio. ¿Pero cómo que más espacio? Necesito otra casa. Pero si esta casa es espectacular. ¡Ostras tú! Vamos a... Oye, pues no tengo tanto dinero, ¿eh? Cuidado que la hemos liado. Cuidado que la hemos liado. Dadme un segundo porque voy a chequear todo. Vale, supuestamente necesitamos una casa bastante mayor. Pero claro, puedo pillar esto que es literalmente un latifundio. O sea, más grande que esto no puede haber nada. La cosa es que vamos a pedir una hipoteca, ¿no? Ahora es la propietaria del latifundio. Vale, si lo hemos hecho bien supuestamente... Ahora sí que nos dejaría tener más mascotas y espero que así sea porque si no vamos a tener un gran problema. A ver, adoptamos. Ahí está, vale. Otra gata llamada Abby y creo que por aquí podríamos tener otra más. Esto es una locura lo que estamos haciendo. Nos hemos quedado sin dinero, literal. ¡Oh, locura máxima! Me gusta. Vale, seleccionamos este nombre y actualmente vamos a ver cuántos gatitos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos faltaría 8 más, gente. Nos faltarían 8 más. ¡Guau! Esto es muy difícil, ¿eh? Muy, muy difícil. De hecho, creo que tendremos que hacer lo que no queremos. De hecho, creo que tendremos que ir a mascotas, ir al criador de gatos y ir seleccionando porque es que si no, no nos va a dar tiempo. La cosa es que vamos a intentar, ya que hacemos esto,
Mirar que tenga locura, si es posible, ¿no? Ninguno de estos gatos bengalíes lo tiene. Un ragdoll. Este no tiene locura. Este tampoco. Oye, todos estos gatitos son muy majos, ¿eh, gente? A nosotros nos gustan los gatos un poco menos majos. A Camille Clifford. Me gustan mucho los nombres que pone el propio el propio juego. Aquí tenemos a Holly. A Lisa. Y Samantha. Lisa tiene bastante, pero no lo suficiente, yo creo. Vale, por aquí tenemos a Abby, que también era el refugio finalmente. Y vamos a pasar un añito más. En busca de inspiración, durante una entrevista, un periodista te pregunta ¿quién es tu inspiración? Vamos a decir, espejito, espejito, ¿cómo? Diana Taurasi, Lisa Leslie, Candace Parker. Vale, vamos a darle, por ejemplo, a Lisa Leslie, ¿por qué no? No puede ser, pasamos un año y uno de nuestros gatitos ha muerto. ¡Dos gatitos han muerto! ¡Dios! Guau, se nos complica, ¿eh? Llevas 5 partidos jugando peor de lo habitual y estás empezando a pensar que necesitas un gran cambio en tu vida. Hacerte un tatuaje, resolver un cubo de Rubik, hacer una búsqueda espiritual o hacer la dieta Master of Cleanse. Nos vamos a hacer un tatuaje, ¿por qué no? Aquí tenemos perfecto, en el refugio de animales tenemos a Chiles. Locura máxima, lo adoptamos 100%. Y yo creo que estamos cerca de lograrlo. Creo que nos falta un gatito con locura máxima o dos como muchísimo. Yo creo que estamos cerca de hacer el reto. También te digo que lo de tener 5 tipos de gatos distintos... A ver, yo los veo bastante distintos entre ellos, ¿no? Yo creo que casi seguro que sí. Así que objetivo es encontrar 2 gatos con locura máxima ahora mismo. Y tenemos a Mónica, que también tiene la locura muy alta, ¿vale? Según mis cálculos, creo que está todo bien. Ahora tendríamos que ir al veterinario con literalmente todos los gatitos. Vamos a ver si lo logramos. Y ahora veréis el resultado, pero qué caos máximo. Vale, vamos a llevar a todos los gatitos al veterinario a ver qué es lo que sucede. Nos va a costar 100, pero bueno, está bien. No tiene problemas. Vale. Con Mónica. Y claro, pues no ha saltado, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nos falta un gatito, gente. Supuestamente nos falta un gatito. Vamos a ir a mascotas. Refugio. Otra Abby más. La vamos a poner Abby 2. No, Abby con 2. Gata. Le vamos a poner gata. Vale, y si mis cálculos están bien, si la llevamos ahora al veterinario, debería saltar el logro, pero creo que algo habremos hecho mal. No ha saltado, gente, no ha saltado. ¿Qué me falta? Yo creo que lo tenemos, ¿no? Pues efectivamente, gente, he intentado mirar qué es lo que me ha pasado, pero supuestamente cumplo todos los requisitos. 100% me estoy olvidando de algo, así que ahora vuestro turno. En los comentarios decidme qué es lo que he hecho mal. Obviamente, si hay alguna cosa que 100% he fallado, pues haríamos una segunda parte completando el reto de verdad. Estas son las normas que vosotros me dijisteis. A lo mejor hay algo que falta o que está mal en general, no estoy seguro. Así que dejadmelas de nuevo en los comentarios para 100% intentarlo completar. O si lo he completado de verdad, decidme por qué no salta el reto o qué es lo que he hecho mal dentro del juego. Poquito más, gente. Espero que os haya gustado este reto. La verdad que la vida de Emily ha sido bastante random. Hemos tenido muchos gatos, hemos tenido diferentes casas, no sé, atletas profesionales de baloncesto, así que creo que ha quedado guay el vídeo, gracioso, y lo dicho, intentaremos hacer una segunda parte si veo muchos likes, muchas suscripciones de, lo dicho, una segunda parte de forma correcta, que salte el logro y demás. Poquito más, gente, yo soy Ivón, nos vemos prontito con más contenido de BuildLife por el canal. Chao, chao.